Deslizamientos es un libro que recopila crónicas y ensayos, aquí lo tengo, de los últimos 15 años, con reseñas de Bob Dylan hasta el incendio en Valparaíso del año 2014. Para conversar sobre este texto estamos con su autor, el escritor Álvaro Bizama. Gracias Álvaro por venir, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, un gusto. Lo clásico venir. Que se le pregunta a un escritor por un libro, sí. Lo primero, ¿por qué le pusiste Deslizamientos? Ah, no, la razón es muy sencilla, el título me gusta mucho y además el título que yo tenía en una columna que salía en la página de la Biblioteca Nacional, donde yo estaba escribiendo como de historias o columnas o crónicas sobre literatura chilena del siglo XX, de los años 60, de los años 50, de los años 40. Entonces, siempre me pareció que era un buen título, pensando en que el libro parte hablando un poco de ciudad, de los incendios, crónica, y luego se desplaza hacia la literatura, hacia la historieta, hacia otras cosas, y termina hablando, haciendo crónicas un poco más personales. Casi. ¿Por qué decides hacer un compilado? Hablábamos fuera de cámara, yo viendo un poco lo que tú haces en tu trabajo, escribes para revistas, has hecho muchos, haces comentarios, reflexiones, tienes una diversidad del trabajo, no solo creativo, sino que también de la reflexión. ¿Por qué decides hacer un compilado, o sea, y llevarlo a un libro? Primero fue una idea armar, o sea, fue una idea del Matías Rivas, que es el editor, director de la editorial de la UDP. Fue una petición hace muchos años. Yo soy muy poco dado a pensar que lo que escribo en prensa tiene, o lo que escribo tiene más sobrevivencia que el minuto en el que sale. Que se sale, pues son cosas casi escritas como contra la presión del tiempo. Y al que se le ocurrió, le dimos una vuelta fue un rato largo. Y al final me parecía que estos textos, no sé si podían sobrevivir, pero podían funcionar todos juntos como libro. Hay muchas cosas que dejé fuera, y muchas, pero me parecía que había una línea entre esos espacios, entre esos relatos, entre esas crónicas que estaban acá, entre esos comentarios de películas, de discos, de historietas, de libros, que podían en fondo cruzarse como una sola cosa. Sí, hay un poco de todo, es súper variado. Hay un poco de todo, sí. Cuando yo empecé a indagar en el libro y abro de las primeras trabajos que hay acá, yo te lo dije antes de la entrevista, entró como anillo al dedo el primer trabajo que hay acá, que se llama Fábulas de Reconstrucción. Claro. Y lo que hay acá es nada más y nada menos que lo que ocurrió con el incendio de Valparaíso en el año 2014, y hablas básicamente de cómo este país vive una y otra vez una tragedia, y en Valparaíso particularmente una y otra vez el incendio, y de cómo los chilenos tenemos como en nuestro ADN, dices tú, una especie como de chip incorporado en el que tiene que saber reaccionar ante la emergencia y pararse una y otra vez. Yo creo que Chile es un país que se reinicia cada 25 años. O sea, un terremoto, ven un mega terremoto y tiene automáticamente lo derriba y tiene que pararse de nuevo. Es interesante porque eso permite también una relación con el paisaje, con el tiempo. Chile no tiene memoria, a diferencia de Perú o México, no tiene una arquitectura colonial o que sobreviva, no tiene una memoria urbana, todo se va rehaciendo una y otra vez. Es un país que tiene esa, justamente esa desmemoria o el desastre, no hay revoluciones, tenemos terremotos. Y es interesante porque lo que te contaba hace un rato, como fuera de cámara, estaba leyendo a Luis Yarzún, que es un filósofo y un poeta y un escritor chileno de la década del 40 o del 70, como el 40 o el 70, y Yarzún en el fondo habla de eso en los años 60. O sea, habla del bosque nativo que está mal sembrado de nuevo, habla de los terremotos, habla de los incendios. O sea, me parece interesante que eso que a nosotros como que nos parece algo que no sé si nuevo, pero que me parece medio formato, como signo de los tiempos, una suerte como de mala suerte que nos tocó como generacionalmente, nos tocó en los últimos años, siempre estaba acá, siempre hay algo quemando. ¿Y qué te hace reflexionar lo que hemos visto durante todo este mes? O sea, que además ha sido un hecho sin precedentes. Cuando hablamos de un incendio, tú viviste hasta el 2008, me contaste, en Valparaíso, y tú abrías la ventana y había un incendio. O sea, yo creo que lo que me pasa a mí es que primero es un espacio donde las comunidades tienen que aprender a encontrarse de nuevo. Es un costo súper alto y un costo imprevisible y un costo que está ahí hace mucho rato. O sea, es una tierra sísmica, es un lugar
que se incendia cada rato y nunca había estado en esta proporción. A mí lo que me pasó cuando escribí eso, que lo escribí a petición de para una revista argentina que se llama Anfibia, que es una revista que sale online, es fundamentalmente la idea de cuando me tocó ir a estos cerros y me tocó ver los escombros y lo que estaba quemado, eran calles que yo había conocido, donde habían vivido amigos míos, donde nada de eso era reconocible. Entonces, lo que sucede con esta clase de catástrofes es que, en el fondo, por un lado tenemos el delirio insoportable de todos los que quieren lucrar o hacer oportunismo político con esta clase de eventos. Las últimas 2 semanas han sido un desastre en ese punto. O sea, estoy pensando desde Rojo Edwards hasta, no sé, este exalmirante y la conspiración y todo. Pero sobre todo sobre esta idea de en el fondo, de un momento donde este mapa de Chile que queremos conocer pero que no conocemos aparece y tenemos que empezar a aprenderlo de nuevo, empezar a mirarlo de nuevo, empezar a pensar cómo estas comunidades... Lo entretenido más es que tú mencionas historias acá que no siempre salieron en la prensa, de pequeños detalles o historias de personas que, por ejemplo, claro, lo perdieron todo, o me acuerdo que leí el matrimonio de adultos mayores que se despidieron de los vecinos y que decidieron no salir de su casa. Pero eso estaba ahí, o sea, en el fondo lo que hacen también las catástrofes, en el fondo las historias aparecen ahí, tú tenés que empezar a escucharlas nomás. O sea, a mí me pasa que, o sea, yo no tengo mucho que decir sobre el incendio, salvo escuchar a quienes tienen una historia que contar sobre eso, por lo menos lo que pasó en esta crónica. Y en todo lo que tú escribes en este libro, en la mayoría de las cosas estuviste ahí, te lo pregunto porque otro de los trabajos que hay aquí es el perro negro, que es este mito de un perro negro que aparece en el Parque Bustamante y que muerde a toda aquella persona que va a trotar. No, es un mito urbano muy, muy, muy idiota, pero que parece que es real. Yo vivo cerca del Parque Bustamante. ¿Y has visto al perro? Hay 20 perros negros. Entonces, ya, pero el que muerda que muerda a la gente. Entonces tú estás ahí mirando y aparece, ponte tú, como un skater y lo muerden. Un tipo de andar bicicleta lo muerden. Yo conozco a alguien, tenía un amigo que salía a trotar armado con gas pimienta porque el perro lo atacaba. Entonces, ahora, yo siempre he pensado que no es un perro, es como una secta de perros. Me parece que es parte de la mitología urbana y parte también del fondo de cómo los ciudadanos se apropian del paisaje, se relacionan con él. Yo creo que parte de este libro o parte de este ensayo tiene que ver con apropiarse de historietas, con apropiarse de libros, con apropiarse de discos y aprender a mirarlos de nuevo y ver cómo se relacionan con, en términos, en caso mío biográfico, cómo se relacionan con una comunidad que dialoga con ellos y que lo hace suyo. ¿Cuál es el desafío, Álvaro, de escribir breve? Porque una de las cosas que a mí me llama la atención, debo decírtelo, que es muy atractivo para mí, por lo menos, ir leyendo brevemente cosas distintas que me van pasando de una cosa a otra y me van cambiando. Y eso implica, para el que escribe, también otro desafío. En lo particular, ¿qué desafío importa o implica escribir corto? O sea, yo creo que no tenés tiempo para dudar. Te obliga a ser honesto, te obliga a trabajar sin cálculo, te obliga a leer con casi de modo biográfico porque tu herramienta es tu propia experiencia. Escribir te obliga, en el fondo, a tomar decisiones. O sea, yo escribo novelas, entonces me siento cómodo con la novela. Entonces, en la novela te podés tirar para adelante y hay tiempo y podías hacer lo que tú... Pero también escribes contra el tiempo cuando estás escribiendo para las revistas. Claro, lo escribes contra el tiempo, pero el perito te obliga a tomar decisiones. ¿Y qué te gusta más? ¿O en qué espacio te sientes más cómodo? Yo soy profesora, con clase en la universidad, dirijo una escuela de literatura en la Portal. Entonces, en el fondo, lo paso bien también tratando de escribir contra el tiempo. ¿Sabes lo que es? En el fondo, escribir para prensa o crónica significa escribir para contestar las preguntas que tú te haces respecto a esos objetos, respecto a esa historia. Escribir tiene que ver con contestar o hacer más preguntas. Y si eso no pasa, no, para mí no funciona. O sea, en el fondo yo creo que cada vez está lleno de gente que tiene respuestas cuando lo que tenemos en realidad son preguntas que aumentan. Entonces, escribir significa hacerse más preguntas. Hacer crónica implica hacer más preguntas. Comentar una película, comentar un disco, tratar de descifrar cómo funciona un recital. En el libro hay una crónica sobre un show de Jorge González en El Amanda, donde González lanza un libro, un disco que se llama Libro, tratar de ver qué significan esas canciones para las personas que están ahí. Y eso es lo que me interesa. Hay muchos públicos en el mundo de la literatura. Si yo te preguntara, ¿este libro quién lo debería leer o a quién va dirigido? Es un libro que funciona bien, o sea, funciona bien para varios públicos. Tiene harto ensayo literario, pero también tiene harta crónica sobre
recitales, tiene hay varios textos sobre historieta, hay varios textos sobre... es un libro que es bien amplio, o sea, que caben desde Manuel Rojas hasta Björk, entonces no te podría decir que público, no hay un público específico, un libro que no, en su punto no tiene nicho, y a mí me agrada eso, me agrada como la... Me agrada esa posibilidad, me agrada ese abanico, ese modo de moverse en varios lugares. Bien, Álvaro, muchísimas gracias por haber venido a CNN Magazine. Estoy segura que le va a ir muy bien. Además, gracias por haberte dado este espacio en medio de las vacaciones. Sí, gracias, Verónica. Es fácil que descanses. Muchas gracias.